Listo, ya volvimos. Esta es la segunda parte de nuestro live en dos técnicas en simultáneo. Ya hicimos las dos bases en alambrismo con nuestra profe Betty. Estas son tres diferentes que se pueden tejer con técnica Miyuki, que nuestra profe Fai desde Bogotá está haciendo el segundo proceso. Entonces voy a invitarla. Mientras nos volvemos a conectar, ya quedó guardada la primera parte, que es de las bases. Ahorita en los comentarios les coloco todos los materiales que utilizamos, porque por cuestión de tiempo, guardamos rápido. Entonces ya le estamos mandando la solicitud a Fai para seguir con el proceso. La profe nos estaba contando sobre tus cursos. Sí, entonces, para todas las personas que estén interesadas, en este momento manejo cursos virtuales. Son cursos que quedan con clases pregrabadas por medio de un acceso por un link de Gmail. Yo les hago llegar los videos y les hago el soporte por medio del WhatsApp. En este momento solamente tengo talleres online, pero todas las alumnas que lo han trabajado no han tenido ningún inconveniente con este proceso, les ha ido muy bien porque son videos muy bien explicados. Entonces allí tengo, hola mi Fanny, allí tengo todo lo que son bases. Las clases constan de, los talleres constan de cinco clases diferentes, donde van a aprender a hacer todo lo que son bases básicas en el taller inicial. Aprenden a hacer las bases en rombo, unas bases en gota, base circular. Entonces, cualquier inquietud que tengan, pues por nuestras redes sociales, recuerden que mi Instagram es BC Joyería Artesanal. Y aquí les dejo, igual ahorita en los comentarios dejamos el número del número de WhatsApp donde nos pueden contactar. Ya llegó Fai, que nos está haciendo un tejido. ¿Qué técnica es esa, Fai? Es una variación del ladrillo. Una variación de ladrillo. Recuerden, estas bases se pueden tejer tanto por dentro como por fuera, ¿no? Entonces, ustedes pueden personalizar sus accesorios y pueden trabajar las técnicas. La que trabaja siempre se teje por dentro es técnica ladrillo. Perdón, ¿me dices? Fai, cuando uno teje hacia adentro es técnica ladrillo. Sí, también. Ok. Entonces aquí Fai está haciendo una variación. Ella ya dio inicio. En el anterior video quedó el inicio de cómo empezó ahí Fai a tejer. Y ya va a continuar trabajando con tres delicas y subiendo por la última que insertamos, quedándonos como una especie de coronita. Voy a sacar un poquito los comentarios aquí. Listo, ahí para que vean bien cómo la técnica, y ya luego activamos otra de los comentarios cuando Fai ya haya repetido unas tres veces. ¿Puedes continuar, Fai? Listo, entonces voy a insertar dos delicas luego de haber insertado por la última de las tres. Voy a insertar dos delicas, luego voy a pasar por debajo y voy a poner mi dedo para que las delicas no se me pasen al otro lado, sosteniéndolas, para poder jalar con mucha facilidad el hilo. Luego subo por la segunda delica. Ahí. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Lo ven bien ahí? Sí, ahí. Ok. Mucho cuidado al jalar porque se tiende a enredar con el tejido de arriba del alambre, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Con mucho cuidado. Y nos va quedando así el tejido. Luego otra vez cojo dos delicas de ahí para allá. Siempre que se empieza con tres, en este caso para hacer las coronitas, y luego se sigue de a dos. De a dos. Vuelvo y paso por dentro, pongo el dedo para que no se me pasen las delicas, jalo, y subo por la última delica que me hacia arriba.
así hasta completar todo, hasta llegar hasta acá, el mismo tejido. Listo, vamos a hacer dos veces más y activamos comentarios para que la gente vaya preguntando y si tienen dudas, para irles aclarando las dudas que tengan. Mientras sí. Fai termina este primer tramo de tejido. Listo, ahí y podemos ir activando los comentarios. Pueden ir preguntando para mientras la profe termina este primer paso, les podamos responder porque luego viene otro paso con otro material, entonces necesitamos desactivar los comentarios para que las puedan ver bien. Fay, nos preguntan que si se puede tejer con nylon también. Recomiendo el Farline. El nylon a veces podemos hacerle muy fuerte y más cuando estamos manejando herrajes, puede romperse con facilidad. Les recomiendo, si quieren hacer algo parecido con el nylon, les recomiendo el Farline. Está disponible en Carol. Viene y, transparente y negro. Listo, y nos preguntan qué hilo estás usando en este momento. Hilo Miyuki, ya les muestro. Está este usando hilo Miyuki. Súper. Nos pregunta que si se puede tejer con aftan. Con aftan no es recomendable. Prefiero materiales exclusivos porque ellos vienen como con una cerita especial para que no se rompa tan fácil. Porque si utilizamos cualquier otro hilo se puede romper con facilidad. Además recuerden de que las delicas. Ajá. Además de que imagino que por lo que viene acerado, él desliza más fácil también, ¿no? Sí, y no se abre tanto, cuando se va deshilachando. Otro hilo se van deshilachando y se van dañando por el roce de las delicas con el hilo. Claro, el hilo se llama Miyuki, para las personas que están allí preguntando. ¿Qué referencia es ese color, Fai? Nos preguntan. Cinco. No, espérate, dame un segundo. La delica. Ah, la delica, ya voy. Ese es el DB1459. Esa es la referencia del color. Sí, el like va a quedar guardado, ¿cierto? Sí. Sí, ya la primera parte la pueden encontrar en nuestro feed, en el feed de Carol Shop. Para hicimos las bases. Esta es la que está tejiendo Fai desde Bogotá. Las acabamos de hacer. ¿Hacer como en la cámara o así está bien? ¿Si ven bien grande? Ahí se ve bien. Ok. ¿Ya vas a cambiar de técnica o no te falta algo? Todavía no, todavía falta un poquito. Más o menos cuántas, esos son como, ¿cómo se llama eso? Coronitas. Eso, coronitas, más o menos cuántas. Ok, bueno, yo las bauticé coronitas, en realidad no se llaman coronitas. Ajá. Ahí fue una variación del tejido de ladrillo. Coronitas, uno las cuenta aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 coronitas. 16. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Es la base o qué? Es dependiendo de lo que quieras tejer, o sea, si tú quieres hacer más ancha. La pueden hacer más ancha, la pueden hacer más completa. Si la base la quiere hacer más pequeña, pues le teje menos. Eso ya a medida sí. Que uno va tejiendo, ya va mirando con el primer arete que saque, ya mira cuántas debe hacer en el segundo. Uh-huh. Yo siempre recomiendo, no sé si ustedes en Miyuki tejen, pero trabajar como paralelo en algunas cosas, porque a veces sí. Se nos olvida la cantidad que colocamos. Total, es muy importante contar. Porque los aretes... deben sí. Quedar exactamente iguales, ¿no? Eso, uh-huh. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, los estoy midiendo. Entonces yo tengo que abrir un poquito más el tejido. Aquí lo voy abriendo. Voy midiendo y voy abriendo para que me quede perfecto. Contando que nos quede la misma cantidad, claro. Sí, ahora, bueno, vamos a comenzar con un nuevo tejido. Ya vamos a quitar los comentarios porque sigue un
tejido diferente. Sí. Ya. Bueno, entonces, salimos en esta última del ICA. Ya acabo de medir, dan 16 coronitas. Voy a pasar por la del ICA que quedó en la parte de arriba, de esta manera, y luego voy a comenzar a coger las tilas. Vamos a insertar una tila, esta es la tila, y la vamos a pasar por la otra del ICA que queda arriba, en las coronitas. Y vamos apretando muy suavemente y la vamos acomodando. Vamos a poner otra tila y vamos a la otra que está en la parte de arriba. O sea, estamos pasando solo por las... Eso. En intermedio de las de arriba. Vamos a pasar así. Mire cómo se van quedando de bonitas. El mismo va abriendo el tejido, van abriendo. Pero va calzando, ajá. Sí, eso, a mí, soy enamorada de las delicas porque ellas calzan bien, o sea, ellas son perfectas. Sí. Sí. Esa es una de las características de Miyuki original, porque pues recordemos que hay muchas réplicas, pero la Miyuki original viene calibrado, entonces todas las delicas son exactamente iguales para hacer esta clase de tejidos que nos quede perfecto. Vamos corriendo el tejido un poco. Vamos ubicando y ya se ven cómo se va viendo esta parte de acá, perfecto. Sí. Se pueden hacer muchos tejidos con estos materiales. Yo amo esta técnica. Esta la confunden mucho con el peyote, pero es ladrillo. No. Lo que hicimos al principio. Aunque pero es una es variación. Es una variación porque queda un espacio, ¿cierto? Sí, es una variación, porque le insertamos una delica de más. Para que queden como coronitas. Sí. A mí me gusta mucho para las pulseras, las terminaciones de pulsera, en este tejido quedan muy lindas, pero me gusta más con rocalla. Con rocallas quedan divinas. Las coronitas quedan hermosas con rocalla. Para finalizar las pulseras, uy, quedan divinas. Todos estos productos los consiguen en Carol. La referencia de este color de tila que estás usando, ¿cuál es? Ándale, espérate un momentico. Negra, pero no sé, esto fue un regalito que recibí. Ah, okay. Muy apreciado. Listo. Pero no sé si es esta la referencia. En los comentarios. Sí, es negrita. Pero no es mate, es brillante. Es brillante, negro brillante, sí. Ahí sí las quedo debiendo esa. Bueno, tranquila. Entonces aquí ya terminamos la segunda hilerita. Sí. Ya vamos a insertar otra. Y la última. La acomodamos, apretamos. Tienen que ir apretando con mucho cuidado porque a veces les hacemos mucha fuerza y se rompe el hilo, ¿no? O sea, es con delicadeza. Siempre con delicadeza. Apretamos, esta me quedó un poquito torcida, entonces la podemos acomodar todavía. Apretamos allí y ya, se acomodó perfectamente. ¿Listo? Allí, luego, ¿cuántas tiras utilizaste más o menos? Estas utilicé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 de tilas. Luego voy a pasar por dentro de la primera delica que insertamos. Y se me quiere enredar el hilo. Tienen que tener mucho cuidado con el hilo. Con mucho cuidado van a jalar. ¿Qué tipo puedes dar para que no se nos enrede el hilo tan fácilmente? Descolgamos el hilo, dejamos que la aguja dé muchas vueltas porque se va entorchando. Esa es una gran recomendación. Otra recomendación, no usar mucho hilo. En este momento usé mucho hilo porque estamos en vivo y pues la idea es ahorrar tiempo, pero la idea es que sea, normalmente utilicemos de pocas cantidades. Utilicemos un metro. Ok.
Sí, ¿por qué? Porque se tiende a enredar. Si no, miren, vea, se enreda acá. Con mucho cuidado. Con paciencia. Ah, sí, esto sí es. Aprende uno paciencia. Y allí te estás devolviendo. Sí, me estoy devolviendo para salir al otro huequito, porque estas tilas tienen dos huequitos. Sí. Ahí yo les muestro aquí cómo son las tilas. Las tilas tienen dos huequitos. Tienen dos huequitos. Por ejemplo, aquí tengo varios colores. Mire qué lindo color. Sí. Miren este blanco. Ay, este es hermoso. Mire qué lindo, tienen dos huequitos. Entonces la idea es llegar al otro huequito para comenzar a poner los drops. Ya les muestro cuáles son los drops. Voy a usar otra que son los nuevos que llegaron en goticas, ¿no? Como unas Ay, esos son hermosos. Sí. Son esos hermosos. Se usan más que todo para las terminaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos insertando los drops. Mira, los drops son como unas lagrimitas. Se ven muy lindas. Entonces vamos a meterlas entre las tilas. En el espacio que quedan las tilas. Sí, ahorita falla, a lo último vuelve y nos da las referencias de todos los materiales. Sí. Sí. Este, por ejemplo, es 16. ¿Se alcanzan a ver? 16633. Uh-huh. Ese es el código con el que lo consiguen en Carol. Sí. 16633. Hilo Miyuki, se está tejiendo con hilo Miyuki, es el más recomendado. Sí, también puede ser con Farline. Sí, no tienen el hilo Miyuki con el nylon, pero el Farline, ¿no? Sí. Vamos a quitar los comentarios y ya podemos otra vez para que vean cómo va tejiendo Fai. Sí. Recuerden que todos los materiales que está usando Fai son Miyuki, esa es la marca. Unas se llaman tilas, otras se llaman delicas y los drops, que son el nuevo producto que nos llegó. Que son las... Sí, son marca Miyuki. Nosotros tendemos a las alumnas me dicen mucho que confunden las delicas con Miyuki. Piensan que las delicas son Miyuki. No, es la marca. Sí. Entonces ahí solamente es pasarlo por la de arriba. Por el huequito que está en las delicas. Uh-huh. Perdón, en las tilas. De arriba. Uh-huh. Y quedan perfectamente encajaditas. Queda súper bonito y es fácil, ¿no? Es fácil de hacer. Bueno, Fai teje rápido. Yo soy lentísima para tejer. Ahí nos estabas diciendo que... Si me hubieran puesto a mí a tejer, ya llevamos por ahí unos tres. No, y me están sudando las manos, estoy asustada. No, se me enreda el hilo. Qué asustada. Estamos asustando, Fai. Soy cobarde. Soy muy cobarde. Bueno, aquí hemos terminado. Pero entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a esconder el hilo. No me gusta hacer nuditos, no soy amante de hacer nuditos. Entonces, vamos a finalizar insertando otra vez como devolviéndonos en el mismo tejido que acabamos de hacer. Para esconder el hilito, cosa que si jalamos la última pieza no se va a venir y no se va a desarmar. ¿Listo? Pues pasamos y si lo hacemos, no hay peligro como que se desarme. No, si se devuelve. No hay peligro. Si lo pasamos, si nos devolvemos lo suficiente, no hay peligro. Como que enredarlo entre toda la. Devolverse y pasando por varias partes. Pero que el hilo se quede viendo. O sea, sí, la idea es que llevemos la continuidad del tejido, cosa de que no se vea algo extraño. Por ejemplo, aquí me estoy volviendo por esto. Sí. La idea es que el hilo no se vea por ningún lado, ¿no?
Se dan cuenta, casi no se ve el hilo, miren. Entonces ustedes prueban jalando esta última y ya no se viene, ¿sí ven? Lo cortamos. ¿Y cómo cortamos? Voy a acercar bastante la cámara para que ustedes vean cómo se corta. Miren, se corta, se jala el hilo y se corta a ras. Entonces no hay necesidad de quemar ni nada, ¿sí ven? ¿No se ve? No se ve para nada. Perfecto. Ahora vamos a ponerle el topo y terminamos nuestro arete. Vamos a poner el topo. Allí sí le colocaste las argollitas, ¿verdad? Porque nosotros nos quedamos. Sí, a este se le colocan dos argollitas a cada extremo y una arriba. ¿Esta? Esta y esta que amarra las dos. Vamos a colocarle la argollita a esta. Y nos quedan nuestros hermosos aretes. Muy bonito. Sí. Aquí le pongo este el topo. Va a ser las dos argollitas que vimos. Son tres. Ah, ok. En el arete que tiene. Sí, ya les muestro. Ah, bueno. Pueden comprar las argollitas o las pueden hacer. Las argollitas también las enseñamos a hacer en los talleres, porque a veces por una argollita nos paramos, ¿no? Las pueden comprar ya hechas, aquí para las encuentran, o las pueden hacer con el mismo hilo. Con la, con el mismo alambre, sí. Para estar en la casa, porque todo el tiempo no van. Ya active los comentarios si tienen alguna preguntas, dudas, lo que vayan teniendo lo van a ir comentando porque ya estamos próximos a finalizar. Bueno, este arete lo hice con drops dorados, mire cómo se ve de lindo, y este lo hice con plateado, para que vean la diferencia, se ve hermoso. Entonces tenemos miedo de combinar plateado con dorado, pero mire que queda bonito. Se ven hermosísimos. Sí. Entonces, miren aquí tengo la gotita, la basecita, entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a colgar una argollita en este extremo, vamos a abrir un poquito la base. ¿Ese qué calibre es, profe? De las argollas. Las argollas pueden usar el 18, pueden usar el 20, cualquiera de esos pueden usar. Y simplemente es que la metan allí, la cierren. Recuerden que para cerrar siempre vamos a necesitar dos pincitas. Colocan otra al otro extremo. También otra en el otro extremo, simplemente la colocan ahí y la cierran. Espérate porque esta pincita ya. Entonces Fay nos va a poner allí las ideas que hicimos con las bases. Sí, esta es una idea. Con esta. Esta la tenemos. Sí. Y este. Mira qué lindo. Y esta la hice con rondelas. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos dos, mire, ya le colgué dos argollitas allí, pero como queremos que nos quede de frente, entonces le ponemos otra a las dos argollas. Para unirlas que quedaran. Sí, que queden. Ya les muestro cómo debe quedar. Vamos a unir las tres aquí. Y de allí ya es más fácil colocar el topo. Colgar el topo, ajá. Miren, aquí quiero contarles, ¿qué diferencia es con el tejido que hicimos hoy? Hacemos las coronitas, luego nos devolvemos y en vez de meter las tilas, metemos los drops. ¿Sí ven? Súper. Sí, podemos hacer variaciones. El tejido. Sí.
así quedan con las argollas. Argollas, y aquí ya cuelgan el topito. Pueden hacer bases circulares en alambrismo. Oye, si quieres, puedes. Vamos a desactivarlos para que ellas quieren ver, desactívalos para que vean bien las ideas. Ajá. Con las bases. Son las que hicimos. Y estas son las bases que hicimos desde acá solo con el alambre. Para que vean pues la diferencia cuando sin el tejido y con el tejido. Entonces ya pueden ver que pueden fusionar las técnicas. Claro, y pueden personalizar sus accesorios, porque como les decía, siempre pues vamos a encontrar las mismas bases y queremos hacer algo diferente. El alambrismo es una técnica que nos puede ayudar para cambiar un poquito los accesorios, ¿no? Entonces, si quieres, Fai, voltea la cámara. Ya, si tienen alguna pregunta, no sé, nos dices tus clases, qué tipo de clases estás dando. Fai es una experta. Estoy dando clase presencial. Ay, gracias. Yo les recomiendo, Betty es mi profesora de alambrismo. Tiene una paciencia enorme, se la recomiendo. Es una experta en lo que hace. Gracias, Fai. Lo mismo digo yo de ti, una experta, pero yo con el Miyuki todavía no. No me he atrevido todavía. Es una técnica que me parece, es que es demasiada, esa sí necesita paciencia. Detalle, espacio, es así, cuentica por cuentita. Entonces, yo soy como más de, mis manos son más bruscas, como que el alambre es como más mío, ¿no? Las agujas. Yo soy muy brusca, termino doblando el alambre y estoy trabajando en ello, estoy practicando todos los días porque todos los días se aprende, pero mi profesora Betty me tiene una paciencia enorme. Y Fai, y lo otro es que también yo soy muy demorada, entonces yo creo que eso hay que tener rapidez también, porque si no, ahí nos echamos un día haciendo un par de aretes. Bueno, entonces Fai, tú estás en la sede de Bogotá. Les voy a mostrar el almacén. Las chicas que muy amablemente nos atienden, son muy lindas, les recomiendo el almacén. Queda en la carrera 17, número 52-71, local 2. Aquí están las chicas, les voy a mostrar más o menos el almacén cómo es. Acá está María Teresa. Hola, ¿qué tal? Muy bien, nos consiento demasiado. Les presento a Fai, mi tocaya. Hola. Les presento a Sandra. Hola, Sandra. Hola. Hola. Y aquí está el almacén, está muy lindo, muy organizado. Se los recomiendo mucho, espero que nos visiten pronto. Todos los materiales que ¿qué días estás en clase, Fai? ¿Qué día estás los días dando? Los días que estoy en clase son viernes de 1 a 4 de la tarde y sábados de 1 a 4 de la tarde. La clase tiene un valor de 20,000 pesos. Y hay que apuntarse antes, ¿no? Hay que avisar con tiempo, porque se están manejando grupos pequeños. Sí, nos estamos cuidando mucho. Trabajamos en la parte de arriba, aislados totalmente del público. Les voy a mostrar más o menos, tengo un poquito de desorden, pero les voy a mostrar el área donde trabajamos. Voy a voltear la cámara. Segundo. Aquí, la mesa la tenemos acomodada de tal manera que no se vayan, que no haya contacto una con la otra. Listo, entonces Fai está y estás dando también clases virtuales, ¿no, Fai? Sí, doy clases virtuales. Fai, la pueden buscar allí en Instagram, está como Fai. ¿Accesorios? No. Fai Arte y Bisutería. Fai Arte y Bisutería. Ajá. Listo. Y a mí me pueden encontrar como BC Joyería Artesanal.
Me pueden escribir al el interno, ahí aparece también mi WhatsApp, las que, personas que quieran de pronto empezar a conocer sobre esta técnica de alambrismo, manejo lo que es alambrismo y punto peruano, esto es punto peruano, que es tejido a crochet, y tenemos los cursos virtuales en este momento, ya el próximo año empezamos con clases presenciales, pero yo estoy en Cali, y siempre, por lo general, estoy en la sede sur de Carol. Entonces, esperamos que les haya gustado. Yo siempre les recalco mucho en mis videos de que pues el alambrismo es una técnica que se puede fusionar con las otras técnicas, que en alambrismo hacemos desde una argolla, un broche, hacemos las bases, absolutamente todo para poder fusionar con estas técnicas, la podemos fusionar. Ya vieron con los tejidos de Miyuki, las diferentes técnicas, se puede funcionar también fácilmente con el soutache, se puede fusionar, por ejemplo, cuando trabajamos esto que es punto peruano, también necesitamos mucho el alambrismo, que si necesitan una argollita, esa la pueden hacer en alambrismo, entonces el alambrismo es muy versátil y ayuda mucho para fusionar con otras técnicas. Esto, Fai, que es la experta en Miyuki, nos ha hecho unos hermosos aretes, y nos ha enseñado unos tejidos especiales para que ustedes puedan personalizar sus accesorios. Hola, Yoli. Este Yoli es punto peruano. Ya tú ya tienes las bases. Entonces, dirección en Cali. Nos están preguntando la dirección. Hola, Dianita. Nosotros estamos en la avenida Cuarta. Paola, ¿me colaboras? ¿De aquí del norte? Avenida Quinta Norte. Número 23. BN93. Esto es por pasarela. Pasarela. Está la sede de pasarela, al frente de pasarela estamos. Local 20. Las personas de Cali. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Gracias, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Espero que les haya gustado esta fusión de técnicas. Si quieren otros videos, otras. Nos avisan. Ajá. Sí. Sí, aquí de pronto, mire, yo tengo unos aretitos, son una base en un corazón. Hermoso. Y está tejido por dentro, mira. No es delica, es el otro, no me acuerdo. Rocalla. Mostacilla o rocalla. Que es parejita, entonces pueden hacer infinidad de accesorios diferentes y todo, no solamente regirse por lo que hay, sino que pueden combinar y fusionar las técnicas, ¿listo? Gracias, Fai, por tu tiempo. Gracias. Muchas ya, gracias a ustedes por la invitación. Va a quedar guardado. Esta es la segunda parte. La primera ya la pueden encontrar en nuestro feed. Y nada, muchas gracias. Esperamos verlos en otro en vivo. Y nada, Fai, muchas gracias. Y a la profe Betty también. Esperamos verlos por acá, por nuestras tiendas. Entonces, que pasen una linda tarde. Chao. Bye, bye. Chao.